Hola, espero que estés súper bien. Mi nombre es Laura y en el día de hoy te voy a hablar sobre los organizadores. Todos los tipos que tenemos que son de plástico y algunos de acrílico. Entonces, vamos a empezar. No, pero espera. Antes, dale al botón rojo de acá abajo para que te suscribas a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Estas son algunas de las referencias que tenemos, pero recuerda que en la descripción te dejo nuestra página donde podrás encontrar todas las referencias que tenemos disponibles. Empecemos por el Bit Container. Este organizador es perfecto para las mostacillas, para los Swarovskis, para los cristales, porque tiene estos compartimentos que son de rosquita. Las perlas también son ideales. Aquí tenemos unos ya con los insumos. Lo puedes graduar. Con estas cositas las puedes quitar para que quede un espacio más grande y puedas introducir como hilos y podemos también poner nuestras herramientas. Este es en plástico y tiene broches para que no perdamos ninguno de nuestros materiales. Esta referencia mide aproximadamente 28 por 13 centímetros. Continuando con nuestro super costurero, él se puede quitar así. Súper fácil y podemos guardar ya sea mostacillas, dijes, también lo pueden utilizar de forma individual. Recuerden que no solamente es para insumos de bisutería. Este organizador me encanta porque es súper funcional. Continuamos con este organizador, este tiene aproximadamente 23 por 11 centímetros. Este es súper seguro porque tiene broches, tiene 3 broches de seguridad. Entonces lo puedes mirar así. Y tiene una banda de seguridad por si vas a meter mostacillas un poquito más pequeñas para que no se rueden. También tiene la posibilidad de adecuar los espacios si deseas, no sé, hilos, dijes. Si quieres meter una cosita un poquito más grande, adecuas los espacios de acuerdo a tu necesidad. Este es en plástico. Y lo puedes llevar a donde sea, es muy portable, lo puedes llevar en tu bolso. Y tienes todos tus insumos súper bien guardaditos. Este organizador es en acrílico, es súper pequeñito, práctico de llevar. Tiene unas medidas 12 por 9 centímetros. Y vienen estos frasquitos así también en acrílico. Ideales para Miyuki, las personas que trabajan Miyuki. Entonces puedes tener todas tus mostacillas bien guardaditas sin que se te pierdan. Y es súper práctico para que lo lleves a todas partes. Continuamos con este. Esta es una versión un poco más grande de la que les acabo de mostrar. Para ya sea perlas un poquito más grandes, cristales de Swarovski más que necesiten un poco más de espacio. También tienen compartimientos individuales. Sacas este si necesitas este y dejas los demás bien guardaditos. Este es uno de los organizadores más grandes que tenemos. Es en plástico, tiene unas medidas de 23 por 15 y es súper útil porque tiene muchísimos compartimientos. Entonces lo puedes sacar así. También tiene el sistema de poder adecuarlo al tamaño que uno necesite. Entonces se le sacan las divisiones. Entonces pueden quedarte espacios súper amplios para tus herramientas. Si deseas tus hilos, alambres. Tiene varios pisos, entonces solamente es asegurarlo con los broches de los lados. Su tapita. Todo esto es en plástico, es un plástico muy duradero, entonces es portable para todas partes. Espero que haya sido muy útil este video para que cambies tu forma de organizar todos tus insumos a una alternativa más fácil y práctica de llevar. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que te las dejamos en la cajita de la descripción. Y danos más ideas de videos nuevos y cualquier duda que tengas en nuestros comentarios. Hasta la próxima.